Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Semana, nos conectamos con ustedes para hablar sobre una alerta temprana que publicó la Defensoría del Pueblo para 10 localidades de Bogotá y 12 municipios del departamento de Cundinamarca, municipios aledaños a la capital del país. Y en esta alerta, en este documento, dice la Defensoría que hay presencia de grupos armados, de distintos grupos armados, tanto en dichas localidades como en los municipios de Cundinamarca. En las últimas horas, el gobernador del departamento, Nicolás García, desmintió esta alerta temprana, dice que no hay presencia de grupos armados y es por eso que nosotros tenemos acá a Ricardo Arias, él es el delegado de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, para conocer un poco qué es lo que dice esta alerta temprana, que por supuesto es muy preocupante, se refiere a muchísimas situaciones que ocurren en la capital, pero también de dónde sale entonces esta controversia. Así que muy buenas tardes, Ricardo, gracias por estar acá con nosotros. Hola Pía, muchísimas gracias y gracias también por la oportunidad, por la invitación. Un saludo a todas las personas que están conectados con Semana. Bueno, primero quisiera empezar preguntándole para contextualizar. En las palabras más sencillas que se puede o de la manera más resumida que se pueda, haciendo énfasis en lo más importante o lo que es más importante para la Defensoría, ¿qué es lo que dice esta alerta temprana? Primero, es una alerta temprana de carácter estructural. Esto es muy importante porque es la naturaleza misma de la alerta. No es una alerta de inminencia. Cuando es una alerta de inminencia, son aquellas dentro de un plazo de 48 horas en donde la Defensoría presenta estas alertas para que se actúe de manera inmediata porque hay un riesgo en donde ya o se consumó o está sucediendo en ese momento. Un ejemplo de eso, sin salirme de su pregunta, Pía, hace 3 días nosotros emitimos, la semana pasada emitimos la alerta temprana, por ejemplo, de inminencia para el departamento de Sucre, municipio de Ovejas. Esa es una alerta totalmente distinta a esta que se emite la 010 de 2021 con relación a Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca. Quisiera explicarle entonces, cuando hablamos de una alerta temprana de carácter estructural, me estoy refiriendo a una alerta que no se construye de la noche a la mañana. Esta alerta está construida por analistas del sistema de alertas tempranas a nivel regional, a nivel nacional, compartiendo información con la comunidad, con organizaciones sociales, incluso recogiendo información oficial de distintas entidades a nivel nacional y entidades a nivel territorial, en donde se configura un escenario de riesgo. Se emite entonces el día de ayer la alerta temprana de Bogotá, que digamos involucra a 10 localidades de la capital y tiene que ver con 12 municipios de Cundinamarca. Cuando hablamos de alerta estructural, le estoy diciendo que más o menos duró un tiempo de construcción cerca de un año. Esto lleva de construcción esta alerta temprana y está antecedida por otras alertas previas. Esta es la sexta alerta temprana que se emite para la ciudad de Bogotá desde el 2018. En 2018 se emitieron 2, otras 2 en 2019, una en el 2020 y la más reciente, esta alerta temprana, la 010 del presente año, de 2021. Y entonces, ¿de dónde sale? ¿Por qué el gobernador Nicolás García dice que no es cierto que haya presencia de grupos armados en su territorio? Porque ustedes se refieren a disidencias de las FARC, al ELN, a las AGC, en fin, un caldo de cultivo terrible de violencia, estos grupos armados, lo que representan. Ustedes hacen una definición de los corredores, de las actividades, pero él dice que no es cierto, que en ese departamento no están estos grupos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ahí justamente, Pía, usted da en la médula de la alerta temprana y es justamente cuando habla de los corredores y le explico lo siguiente. Ayer incluso, en horas de la tarde, yo tuve me invitaron al Consejo de Seguridad que realizó la gobernación de Cundinamarca, en donde estuvo liderando el secretario de gobierno y estuvo el comandante general de policía de esta región y también del ejército. Y a ellos mismos les decía yo, esta es una alerta de 85 hojas, y hacía yo la recomendación de que no era recomendable, antes de hacerle un estudio y antes de leerla de manera integral,
que se tomaran algunos recortes o algunos titulares de prensa que hasta el momento habían salido sobre la alerta. Y es por una sencilla razón. Nosotros hemos detectado que el epicentro de la alerta temprana 010 de 2021 es la ciudad de Bogotá y son dos corredores específicamente. Le voy a hablar del corredor oriental y le voy a hablar del corredor occidental. El corredor oriental va desde la localidad de Usme hasta la localidad de Usaquén. Y el corredor occidental va desde la localidad de Ciudad Bolívar hasta la localidad de Suba. Hasta ahí vamos en lo que nos hemos centrado en la alerta temprana. Ahora bien, ¿qué pasa en estos corredores? Nosotros hemos hablado de dos hipótesis de riesgo en la alerta temprana. La primera tiene que ver con una expansión y una disputa por el control de corredores de movilidad entre los grupos armados de crimen organizado, y le voy a dar el nombre, me refiero a los paisas, que están articulados con las autodenominadas autodefensas gaitanistas de Colombia. Ellos, en una disputa con otro grupo de crimen organizado, como lo son los boyacos. Estos incluso tienen un apoyo y hay acuerdos con organizaciones de un nivel incluso mucho más amplio, mucho más general. Esas disputas entre esos dos grupos pues dejan en el medio a una población que nosotros hemos llamado la atención que es importante prevenir cualquier tipo de riesgo sobre ellos. Mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de movilidad, me refiero a los migrantes. Inclusive hemos detectado también que puede generar algún riesgo sobre personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Eso en cuanto al corredor oriental. En cuanto al corredor occidental, pues es un corredor que históricamente ha tenido una presencia de grupos armados. Es un corredor en donde las facciones disidentes FARC hoy están copando gran parte de este espacio geográfico. ¿Por qué? Pues porque es una ventana con otras zonas estratégicas del país, como lo son los departamentos, ejemplo, de Tolima, Huila, Meta, inclusive en la conexión que hay con los departamentos del Eje Cafetero, Quindío, Caldas y Risaralda. Allí la presencia, y digamos aquí viene la segunda hipótesis, allí la presencia de estos actores armados ilegales, parte del conflicto, como el ELN y facciones disidentes FARC, han puesto también en riesgo a la población. ¿Y sobre qué conductas vulneratorias específicamente, Pía? Pues reclutamiento forzado, uso y utilización de niños y niñas, amenazas, extorsiones, restricciones a la movilidad de la población civil. Entonces, ¿qué es lo que en su momento se le dijo también a la gobernación? Estos corredores, tanto el oriental como el occidental, pues tienen como municipios vecinos distintos lugares que pertenecen a Cundinamarca. Por el lado oriental está Chipaque, Ubaque, Choachí, La Calera, Sopó, Huasca, Chía, y por el lado occidental Sibaté, Soacha, Mosquera, Funza y Cota. La presencia de grupos armados organizados, me refiero FARC, ELN y Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en ningún momento en la alerta temprana se ha dicho que sea en los municipios de Cundinamarca. Y yo creo que ahí hay una gran diferencia con el señor gobernador, que incluso llegará el momento, Pía, porque usted sabe, después emitidas las alertas tempranas, nosotros, después de emitirla, la Secretaría Técnica de la CIPRAT, que es la Comisión de Respuesta Rápida a las Alertas, cita a una primera sesión de seguimiento. Y ahí llega el momento en donde también la Defensoría del Pueblo nuevamente hace una socialización de la alerta temprana integralmente. Entonces, ahí lo que hemos dicho es, hay un epicentro en Bogotá, ¿qué estamos haciendo como Defensoría? Ir un paso más adelante y tratar de mitigar y prevenir que esto llegue a escalarse y que esto llegue a suceder en algunos municipios de Cundinamarca, que nos preocupa mucho por la cercanía que tiene con aquellas localidades que identificamos en Bogotá. Que precisamente para eso entonces sería la alerta temprana, lo que usted está diciendo, prevenir que esos municipios aledaños se vean afectados por la presencia de estos grupos armados en la capital, ¿lo entiendo bien? Exacto, lo entiende perfecto, porque por eso es alerta temprana, porque la idea es prevenir que no ocurra. Nosotros no queremos que llegue a consumarse ningún tipo de riesgo
o ningún tipo de afectación en materia de derechos humanos. Nosotros queremos advertir y decir, institucionalmente, a nivel municipal, a nivel distrital Bogotá y a nivel nacional Colombia, pues hay una gran oportunidad con esta alerta de poder organizar la institucionalidad para prevenir que esto llegue a suceder. Y es que yo le pongo, yo creo que la comparación puede ser odiosa, pero es muy diciente. Es muy diferente como hoy está, digamos, una localidad como Usaquén, ejemplo, o Usme, o la misma San Cristóbal o Ciudad Bolívar, como Bogotá hoy puede estar preparado institucionalmente para contrarrestar algún tipo de riesgo en materia de derechos humanos, que como lo puede estar la misma Cibaté, o como lo puede estar Chipaque, o como lo puede estar Huaque. Ahí hay una desigualdad y una desproporcionalidad que nosotros debemos advertir. Cuidado, que de esto ocurrir en Cundinamarca, estamos ante un eminente riesgo que no queremos que de ninguna manera se convierta ni en una alerta temprana de inminencia, ni tampoco en una consumación, sino que se logren atajar este tipo de alertas, este tipo de documentos de advertencia que estamos haciendo para que se pueda establecer un plan de acción, un plan de prevención rápido, para que se pueda de esa manera garantizar en materia de derechos humanos la situación de la población en estos sectores. Bueno, pues definitivamente es una claridad muy importante para hacer con respecto también a la lectura de esta alerta temprana, y es que precisamente es una alerta temprana sobre un posible riesgo que ya es real en Bogotá, pero que en Cundinamarca es posible, más evitable de alguna manera, siguiendo posiblemente las recomendaciones que se hacen en el documento. Le agradecemos muchísimo. Estamos con Ricardo Arias, delegado de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, por su tiempo, por estar acá con nosotros. Y a usted muchísimas gracias y siempre a la orden. Y a todas las personas que están conectadas con nosotros, ya saben que encuentran más información sobre esta y otras noticias en semana.com, y que por supuesto pueden compartir esta entrevista a través de las distintas redes sociales. Gracias por acompañarnos.